Muy buenas, Pokémaster. Yo soy Chibi King y hoy os traigo un vídeo donde vamos a ver un top tier o un ranking, como queráis llamarlo, de los mejores Pokémon Support de Pokémon Master, ¿vale? Recuerda que anteriormente hice un vídeo de los mejores saboteadores, ahora vamos a hacer uno con los mejores Support. Y me he dado cuenta haciendo este top de las siguientes cosas. Lo primero es que solamente tenemos estos Pokémon Support en todo el juego. Son muchos menos que saboteadores, pero me he dado cuenta también haciendo este top que, pese a los pocos Pokémon que tenemos support, son todos bastante útiles, ¿vale? O sea, sí que es verdad que en saboteadores había muchos muy malillos y todo eso, pero generalmente los Pokémon support, pese a ser pocos, los rangos que tienen, que le voy a poner yo, son bastante altos porque todos tienen su utilidad y su eficiencia. Entonces, vamos a ver el top que tenemos y, si os parece, yo me voy a poner por aquí abajo, ¿vale? Para no estorbar en el top. Vale, me voy a poner aquí abajo, no está mal. Y vamos a empezar con el ranking, ¿vale? Recordar que funciona así: la S es lo mejor, los mejores Pokémon Support que tenemos. La A son los Pokémon Support muy buenos. La B son los normales. La C, regular. Y la D, pues los más malillos, ¿no? ¿Vale? Del primero hacia abajo, ¿ok? Pues vamos a empezar, chicos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por 2, 22 Pokémon Support, chicos. Pues vamos a darle caña. Vamos a empezar con el primero, con Torchic, ¿vale? Este que vemos aquí arriba. Voy a sacar mi plantilla, que tengo ya hecha la chuletilla de cómo lo voy a poner. Perfecto. Vamos a empezar con Torchic. Un Pokémon que es free to play, que todavía no tiene evolución. Espero que le saquen algún día una evolución con su tablero y todo eso, porque a mí me gusta mucho este Pokémon, lo uso bastante. Y lo bueno que tiene este Pokémon, Torchic, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Lo bueno que tiene este Pokémon es que es muy polivalente, porque puede, soportear tanto a Pokémon de ataque físico como a Pokémon de ataque especial, porque tiene para subir 2 de ataque y para subir 2 de ataque especial más crítico. O sea, es brutal, es muy polivalente en ese aspecto y funciona muy muy bien. Aparte que puede subir la velocidad cuando hace nitrocarga y funciona bastante bien, tiene unas defensas bastante normalillas también y es free to play, así que le voy a dar un top de una A, porque considero que es un muy buen Pokémon y muy polivalente en muchos casos, ¿vale? Así que genial. Vamos con el siguiente, Starmie. Starmie, un Pokémon que ha salió hace una semana a su tablero, funciona bien, mete mucho esquivar, cura gradualmente con el tablero que le han metido y todo eso, y bueno, en general es un Pokémon que bastante bien y es free to play, ¿vale? Sí que es verdad que no soportea en ataque y todo eso, pero sí en defensa para esquivar y todo eso va bastante bien, ¿vale? Es curandero, defensivo, esquivar y todo eso. Está bien, pero le podrían haber hecho un poquito mejor, pero funciona bien. Así que vamos a ponerlo, yo lo tengo puesto en un rango B, ¿ok? No está mal, pero podría mejorar un poquito más, ¿vale? Pero está bien, una B para él. Vamos con Nosepass. Nosepass es un Pokémon que te sube ataque especial, si no recuerdo mal. Te hace bastaguardia, que te defiende de los ataques en área. Y si no recuerdo mal, a ver qué hacía. Te subía también, vamos a ver. Te eleva la defensa de todos los aliados. Te aumenta el ataque especial, la velocidad. Y encima de todo tiene la bastaguardia, que defiende de todos los ataques en área. O sea, es brutal. Este Pokémon lo considero muy bueno y lo voy a poner en... Vamos a ver, lo tengo por aquí. Voy a ponerlo en una... Estoy por ponerlo en una A, pero es que estoy entre A y B, ¿vale? Esto ya es un poquito cuestión de gustos. Yo lo voy a dejar en una B, quizá, pero también se merecería una A fácilmente. Ya es un poquito según de gustos, ¿vale? Pero yo lo voy a dejar en una B, pero es un Pokémon muy, muy bueno, ¿ok? Vale, seguimos con el siguiente Pokémon, Lunatone. Lunatone, otro Pokémon que me gusta bastante, de hecho de los primeros que saqué de support que me gustaba usarlo siempre junto con Mewtwo y demás, no sé por qué, pero bueno, está bastante bien. Te sube, creo que era la defensa especial, y también es muy polivalente porque te sube tanto ataque como ataque especial, ¿vale? Pero bueno, no está mal, así que le voy a dar un puesto de una B por aquí, ¿vale? Porque es muy polivalente y funciona bastante bien, aparte de subir defensa. Seguimos. Aparte tiene el ataque confusión, si no recuerdo mal, que golpeaba solamente con una barrita, y eso es bueno para bajar el movimiento compi de la partida para poder
los pegadores sacar su compi más fácilmente, ¿no? Tenemos a Dusclo. Dusclo es un Pokémon de los primeros support que salieron, que se centra sobre todo en meter crítico, se centra también en meter ataque y llenar barras. O sea, te hace crítico, llena barras y te sube ataque. Y no solamente eso, sino que además pasa la mitad de sus estadísticas cuando se debilita al siguiente Pokémon que sale. Entonces, es un Pokémon bastante útil y lo voy a meter en el ranking número A. ¿Vale? En el A. Es bastante bueno, sobre todo por el crítico, que muy pocos lo tienen, pero me gusta bastante, ¿vale? Y aparte es muy bueno defensivamente, también defiende bastante bien, tiene un stat muy alto. Vamos con Salamence, un Pokémon bastante, bastante defensivo, que te llena barras, te sube creo que defensa y defensa especial, si no recuerdo mal, y está, funciona bien, ¿vale? Para defender y todo eso, y no sé si se curaba gradualmente, creo que no, pero voy a verlo un momentito. Vamos a verlo por aquí, rápidamente. Mira, esto nada, mira, te sube la defensa especial, te sube medidor de movimiento, te eleva la defensa. Y aparte tiene el Draco Aliento que puede paralizar, que tampoco está mal por ahí. Así que funciona bastante decente. Muy normalito, pero vamos a ponerlo en un rango B porque considero que está bastante bien. Es útil para defender sobre todo. Vamos con Meditite Medicham. Vamos a ver qué tenemos por aquí, a ver si me acuerdo. Este Pokémon tiene para subir el ataque a todos. Aparte, sube crítico, ¿vale? Muy importante esto de los críticos para soportear. Y hace que su próximo golpe sea crítico, ¿ok? Creo que era el suyo, solo esto se aplica solamente a él, lo del crítico seguro. Pero a todos los demás se le aplica a todos los pares de sincronización. Y no está nada mal. Y aparte puede restaurar salud en función de la cantidad de daño que meta con este ataque, ¿no? Pero bueno, en principio funciona bien. Sube ataque, sube crítico, muy importante. Y pues bueno, pues nada mal para meter el crítico y perforadora después con esto, ¿no? Pero bueno, no está nada mal. Aparte por reducir la defensa del rival, que bueno, tampoco viene mal. Muy buen Pokémon, ¿vale? Funciona bien. Vamos a meterlo también en la B, porque en general, o sea, un Pokémon support hace su función. Te cheta tanto ataque, o te cheta defensa, te cheta ataque especial, o velocidad, o crítico. Mientras haga eso, generalmente van bien. Vamos con Blissey. Blissey es un Pokémon que te sube el ataque especial y te cura a la par que te sube también defensa especial, ¿vale? Muy buen Pokémon también, donde tengo yo la chuletilla, ¿vale? Un muy buen Pokémon también que funciona bastante bien. Cura, te sube ataque especial, pega en área también con, creo que era con Bozarrón, y en general va bastante bien también, ¿vale? Así que lo vamos a poner también en una B, ¿vale? Por eso digo, los Pokémon support son generalmente muy buenos, pese a ser pocos. Vamos con Arcanine. Este sí que no me gusta mucho, ¿vale? Por lo siguiente, vamos a ver, mira. Vamos a ver, con Arcanine no me gusta, no lo usa mucho, no me gusta mucho la verdad. Sí que puede quemar objetivo, pero eso es para saboteadores. Te aumenta la velocidad, que está bien. Y te bloquea las condiciones de estado. Hay muy pocos Pokémon que te metan estados, ¿vale? Así que... pues yo que sé, no os lo veo tan útil como otras cosas, como subir ataque, defensa o algo así. Entonces, no sé, no me gusta mucho. Así que yo creo que en cuanto a support, es de lo peor que hay. Solamente para subir velocidad y poco más. Así que lo voy a poner en una D. Vamos con Snivy o Serperior, más bien, como queráis llamarlo. Con Serperior, ¿ok? Vamos con Serperior. Pokémon gratuito, de los primeros que dan. Top. Directamente, es muy muy top y muy bueno. No es para meterlo en rango S, que también, según los gustos, pero considero que es un Pokémon muy muy bueno como para entrar en el rango A fácilmente. Te sube las barras de movimiento y te sube ataque especial. Aparte que aguanta muchos golpes, tiene unas grandes defensas para aguantar bastante bien, muy importante para un support. Así que directamente se va al rango A porque es de lo mejor que hay, directamente. Vamos con Delibird. Delibird, vamos a ver, lo tengo también por aquí. Delibird te sube también las barras de movimiento muy rápidamente. Ok, vamos a quitar esto. Muy rápidamente. Y también te sube el ataque de todos los aliados, ¿vale? Y no solamente eso, sino que aparte de acelerar la barra de movimiento, te aumenta también una estadística al azar, ¿vale? Puede ser ataque, puede ser defensa, puede ser ataque especial, evasión, precisión, lo que sea. Es decir, te aumenta ataque, te aumenta la velocidad de movimiento, de la barra de movimiento, y aparte te aumenta
algo más al azar, lo que cualquier táctica al azar. Así que no está nada, nada mal en general. Funciona muy bien y de hecho se va a ir a un rango A. Sin más, va muy bien. Vamos con el siguiente Pokémon que tenemos por aquí, que es Suana. ¿Qué voy a decir de Suana si lo uso siempre? O sea, yo en mi equipo siempre tengo que haber un support y generalmente es casi siempre Suana. ¿Por qué? Porque es que te hace de todo. Lo tengo con el tablero, estoy esperando a que saquen un caramelo para subirlo a nivel 3 de super, de movimiento compi, porque es un Pokémon que merece la pena subirlo para el tablero al tener 3. Porque tiene lo de las pociones, que es muy muy bueno, te sube velocidad, muy muy bueno, y para mí es muy buen compañero con Charizard. Lo tengo yo a 5 estrellas, me parece ya, que lo he subido ya, con potenciadores, y es que es muy bueno. Te cura, te sube velocidad, te sube creo que la defensa, y aparte tiene el tornado, que solamente gasta una barrita que te ayuda a bajar el movimiento compi. Así que es brutal. Y con el tablero al 3, mejor aún. Yo este lo voy a poner en una S porque es que es brutal. Con Charizard yo lo llevo siempre para aumentar la barra de movimiento más rápidamente con la velocidad que tiene y que Charizard pueda golpear con sus ataques tan potentes, ¿no? Así que a mí Suana me tiene enamorado, ¿vale? Esto es muy personal, pero para mí Suana es una S. Caracosta. Vamos a ver, Caracosta no me gusta nada, ¿vale? No es un Pokémon que... es que no hace realmente nada especial, ¿vale? Fijaos lo que tiene Caracosta. Tiene defensa, ¿vale? Tiene defensa. Y hace que sea, digamos, el blanco de los aliados. Y hace que, bueno, pues hace que soporte el siguiente golpe, una robustez. No es gran cosa realmente, porque básicamente tú en posición lo pones que sea el primero y le van a pegar todos a él. Así que no es muy útil. Así que lo pongo de lo más bajito que hay, ¿ok? Ahí se queda. Scoutland. Está bien por sus valores de defensa que tiene, que vale, que tiene 207 defensa y todo eso, de salud bastante bien, pero no sirve para mucho. Te cura problemas de estado, que meh, pero sí que es verdad que te sube barra de movimiento y te sube creo que ataque, vale, así que pues, tampoco mucho, y no es que sea realmente útil del todo. Así que bueno, yo para mi gusto lo voy a poner en una C. ¿Era barra de movimiento o era curación? Creo que era curación, me parece, en vez de barra de movimiento. Vamos a ver cómo era. Te sube, elimina condiciones. Te aumenta la... dos... Vale, no sube nada de ataque. Perdón, lo de ataque me lo he inventado. Simplemente te sube barra de movimiento. Y se cura gradualmente los aliados. Pues quizás para combates muy, muy largos puede ser. Pero es que tampoco es que sea gran cosa. Así que en una C se va a quedar ahí, ¿ok? Vamos con Meganium, otro Pokémon que está bien. Y ahí he dudado un poco entre ponerlo entre una A o una B. Realmente me gusta porque tiene crítico, tiene buenas defensas con esa barrera que tiene, esa pantalla luz que tiene para defender de ataques especiales, que por eso me gusta. Pero te sube ataque, defensa y velocidad, esas tres cosas en una cosa. ¿Qué pasa? Que te sube ataque y defensa. ¿Para qué quieres ataque y defensa en un mismo Pokémon, en una misma bus? O te sube dos de ataque o dos, perdón, ataque y ataque especial, ¿vale? Prefiero que me suba dos de ataque especial y velocidad a que me suba un ataque especial, un ataque y velocidad, ¿vale? Te sube un poco de todo, pero maestro, o sea, alumno de todo, maestro de nada. No sé si me habéis entendido, que es muy polivalente, pero solamente sube uno. Entonces, lo voy a poner aquí arriba. Porque también le voy a dar la oportunidad. Porque con el sol se hace muy bueno, ¿vale? Aparte tiene buenas defensas. Está bien. Defiende bien con la pantalla luz. Te sube crítico. Importante. Y bueno, una A se lo merece. Así que lo vamos a dejar en una A, que está bastante bien. Oshawott me gusta y mucho, ¿vale? Porque te va a subir el ataque. Vamos a verlo por aquí. Te va a subir la velocidad, genial, y te va a subir el ataque, que el ataque es, te va a subir en 3 el ataque cuando estás a tope, pero si estás a menos de 100% te sube 4, y si estás a 50% 5, y si estás a menos de 30% 6, con meterte dos buffos de estos ya va sobrado, aunque vayas a tope de vida, genial, va muy muy bien, aparte que tiene buenos valores defensivos, directamente lo llamamos a una porque es muy muy bueno. Y vamos ahora con ya los
vamos a ir con, tocando ya el tope, ¿no? Vamos aquí con Pokémon ya fuertes, ¿vale? De este top. Y empezamos con Elesa y Roto. Elesa y Roto, el mejor compañero de Charizard y de muchos otros Pokémon que se centren en ataque especial. Te sube ataque especial, te esquiva por cada golpe que le metan, tienen buenos valores defensivos y sobre todo te mete crítico y encima de todo te baja la barra, el movimiento compi. Es brutal este Pokémon, es brutal. Se va directamente a una S, pero sin duda, sin ningún lugar a dudas. Yo creo que es el mejor support que hay ahora mismo en el juego, ¿vale? Mejor que Suana, pero por encima, ¿vale? Es muy, muy, muy bueno. De hecho, una categoría por encima sería él, aquí arriba. Pero es que no hay más, ¿vale? Eso hasta hemos puesto hasta la S solo. Genial. Glalie, un Pokémon que golpea en área, con esa barrita que puede congelar, va bastante bien. Te subía, no sé si era defensa, se curaba, no sé si era ataque también. En general funcionaba bastante bien y lo voy a poner en un rango A, ¿vale? Porque va bastante bien, ¿ok? Y aparte mega evoluciona y todo eso. Genial. Vamos con Eevee. Un Pokémon que lo único que hace de soportear es la curación de la poción que tiene, pero brilla sobre todo cuando mete el movimiento compi, que te aumenta en todo, te bustea a tope. O sea, te bustea muchísimo. Entonces, por eso es lo que me gusta. Sí que es verdad que con la poción solo no es mucho, pero para la resistencia de batalla está bien. Pero es que como mete ese compi tan recio, lo voy a poner en una A, porque es que me encanta, ¿vale? Se lo merece. Pasamos de los huevos y nos vamos ya a lo último. Tenemos Steelix por aquí, tenemos a Alakazam por aquí y para mí son la contraparte uno del otro. Uno es Steelix, es el mejor Pokémon defensivo en cuanto a físico y el otro es el mejor en cuanto a defensa especial. Bueno, más, no es que sea el mejor, pero que me refiero que uno va muy por defensa física y otro va por defensa especial. Entonces, más que defensa es ataque físico. Uno es se centra en ofensivo y otro en defensivo, por así decirlo. Este elimina críticos y sube defensas y creo que velocidad y todo eso. Vamos a verlo, comprobamos. Te subía sobre todo valores defensivos, como podéis ver, la defensa te defiende de críticos y de reducciones, o sea, todo lo que sea defensivo lo va a tener él, ¿vale? Así que va a ir muy muy bien, aparte que tiene explosión final, me parece, sí, tiene explosión, que funciona brutal. Se merece un rango muy alto, una S, porque para defender es el mejor, ¿vale? Para defender físicamente es lo mejor, y lo veremos en el evento de Cobalion, que hay que defender con ataques físicos. Con él va a ir bastante, bastante bien. Y luego tenemos a Alakazam, que te cura, te sube ataque especial. Aparte tiene esa barrera también, que nos va a venir muy bien contra Cobalion, ¿vale? También pueden llegar incluso a golpear bastante bien. Te cura tu ataque especial, te reduce el daño físico y te aumenta el crítico. Es que es súper bueno, es súper, súper, súper bueno. Rango S directamente, ¿vale? Estos son los S. Y ahora tenemos a Torterra, que lo tengo por aquí y me gusta cómo funciona, pero le falta un poquito más de algún buffo ofensivo, pero bueno, está bien porque tiene restaura todo, que te va a curar entero y aparte de eso te sube valores defensivos y es bastante bueno, así que lo vamos a poner directamente en una. Aparte puede meter golpes críticos con esa hoja afilada para ir, digamos, metiendo ataques bastante buenos, ¿no? Entonces, este sería en general mi top que yo tengo hecho de support, ¿vale? Es un top personal. Dejadme en los comentarios cómo sería el vuestro, si sería más o menos así. Hacedme vosotros en los comentarios un top 5, por ejemplo, de los mejores support para vosotros, o lo que queráis, ¿vale? Y este es lo que yo pienso que sería lo mejor. Estos, para mí, son imprescindibles. No tengo ni a Steelix ni tengo a Alakazam, pero considero que son muy buenos. Pero sí tengo a estos dos y son brutales. Y los demás, en general, son bastante buenos. Y en general, los support son Pokémon bastante, bastante buenos, ¿vale? Y me gustan mucho. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión, vuestro top, que os parece bien, os parece mal, si subirías alguno más para arriba, otro más hacia abajo y demás, ¿ok? Y como siempre, vamos a decir que tenemos por aquí las cartitas de Pokémon Master que estoy promocionando en la descripción del vídeo por si queréis comprarla con descuento incluido, también en la descripción del vídeo. Muy chulas las cartas, son brutales, un diseño genial. Se viene también Mew, se viene Zebrisca también en carta, lo podéis ver en la descripción del vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente y como siempre un like, suscribiros al canal para más y recordar Discord y Telegram también en la descripción. Nos vemos y chao.